El verdugo de Arthur Koestler. Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Guanglong que vivía en el reino del segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas, pero toda su vida había tenido una secreta aspiración jamás realizada todavía: cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello posada sobre él. Practicó y practicó y finalmente en su año 66 realizó su ambición. Era un atareado día de ejecuciones y él despachaba a cada hombre con graciosa velocidad. Las cabezas rodaban en el polvo hasta que llegó el duodécimo hombre. Empezó a subir el patíbulo y Wang Lu, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. Cuando llegó arriba, se dirigió airadamente al verdugo y dijo: «¿Por qué prolongas mi agonía?», le preguntó. «Había sido tan misericordiosamente rápido con los otros, ¡y conmigo no!». Fue el gran momento de Wang Lu. Había coronado el trabajo de toda su vida. En su rostro apareció una serena sonrisa. Se volvió hacia su víctima y le dijo: «Tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor».